Ay, te va a mandar você, vovó. Ay, vovó. Good fight, self, really good fight, self. Papá, vivo. Dí tu palabra, vivo. Papá, self. Tu palabra no es vivo. Si bien, eso tiene. De tu voz. Ahí te va a mandar. Ay, bobo, rapaz. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Hectoriano Activo. En tan solo segundo estaremos transmitiendo con Santa Marta en vivo. Preparen su pregunta. Viene movie. Vamos a esperar a que los vectorianos se activen un poco. Para luego entonces nosotros entrar en materia con mamá. Santa Marta la dominadora. Para el mundo. ¡Rompe! Y nada, mi gente, recordándole que no importa el gagá que ustedes salgan este año. Háganlo con moderación. Recuerden. Dame hasta darle cámara. Hola, vectoriano, ¿cómo están? Le voy a dar una luz en lo que Santa Marta se prepara. Oigan bien. Recuerden, los dueños de Gagá no son dueños de ustedes. Los dueños de Gagá no son dueños de ustedes. Cada quien asume un compromiso, pero teniendo la conciencia que van a volver para la casa. Luego de los 3 días, los 5 días, cuando sea que se acabe el Gagá, que usted ande. Dueño de Gagá no es dueño tuyo. No vayan a coger vaina pecho por gente. Acuérdense que mayoría de ustedes tienen hijos, tienen familia que lo esperan en la casa. Vamos a comenzar a concientizar a las personas, porque hay mucha gente que están errada. Ah, no, yo soy de fulanito, creen que fulanito es dueño tuyo. No, algún día fulanito va a dejar de ser gagá, o fulanito se va a morir y tú vas a tener que irte por otro gagá si tú estás vivo y no te convertiste. Y si no decidiste dejarlo gagá a un lado, te va a ir para otro gagá. Entonces, recuerden, esta vaina es para gozar, para pasarla bien, para estar unido en familia. El sueño mío es que todos los gagacitas, donde quiera que nos encontremos, nos unamos, nos abracemos, nos respetemos. Entonces, pónganse en su mente, ustedes tienen familia, van a gozar los 3 días de gagá, sea por el compromiso, sea porque a ustedes les gusta, por lo que sea, pero recuerden, pónganse eso en esta Semana Santa 2019. Dueño de gagá, tú no eres dueño del público. Al contrario, tú debes agradecerle a cada uno de las personas que andan contigo. ¿De qué manera? Protegiéndolo, cuidándolo, atendiéndolo bien como se merece. Y recordando, señores, fanáticos, esa gente fanática, ustedes van a volver a su casa. Recuerden eso, ustedes van a volver a su casa. Entonces ustedes necesitan estar bien. Ustedes necesitan estar en salud. Ustedes necesitan llegar bien, que no le falte un pie, una pierna, un brazo, un ojo, nada. Porque ustedes tienen familia, muchas personas dejan su familia, sus hijos. Por ejemplo, en mi caso, yo dejo mi casa, yo vivo con los hijos míos. Entonces, no es justo que donde yo vaya a cumplir con algo que a mí me gusta, de que yo vaya a buscar mi problema por otro fanático. Entonces, vamos a dejar la vaina y todo el mundo a gozarse el gagá. En breve instante, Santa Marta la dominadora, preparen su entrevista y su vaina, lo que usted tenga que decirle a mamá. Que mamá viene por ahí picante. Viene mamá por ahí, señores. Ya la gente está activa, Marta, esperando. Preparen la pregunta para mamá, que hay, ni aunque sea 10, 15 preguntas, mamá está dispuesta a contestarle hoy. Ya usted sabe. Vuelvo y le repito.
grábenselo en la mente, en la neurona. Dueño de Gagá no es dueño tuyo. No se apechen con gente, digan no, que yo me voy a meter en problemas por gente. No, déjense de eso. A gozar Gagá sin temor. Con Dios por delante, como dice Elena, Santa Elena. Claro, Luis, porque mucha gente se llena de odio. Ah, no, dije que no, que fulanito. Yo soy de fulano y tú no puedes decir que no. No, señores, vamos a gozar nuestro Gagá. Vamos a gozar cada quien por su lado, cada quien a divertirnos como tenemos que divertirnos. Dueño Gagá, usted no ha hecho gente. Al contrario, agradécale quien salga con usted y lo apoye. Eso va para todo el mundo, eso no es dique para gente específica, no estoy tirando puya. Estoy hablando simplemente de la realidad. Vamos a salir en San Luis, vamos a gozar el Gagá de San Luis. Vamos a salir con Mondifé, vamos a gozar el Gagá de Mondifé. Bermejo, vamos a gozar el Gagá de Bermejo. Viene Calle 13, vamos a romper en Calle 13. Pero esa vaina, dice, ah, no, que yo soy de fulanito. ¿Y quién dijo eso? No, hombre, no. Dice, apechame, dice, ojalá machete, puñal, pistola, dice, por gente. No, no, no. Estamos en unión. Pleno siglo XXI. Estamos en unión. Estamos en paz, estamos en armonía. Ya, lo que estamos, al menos, al frente de los Gagás, tenemos un poco más de entendimiento. No es como los viejos de antes. Que eran tapados y se llevaban, que fulanito lleva un chisme. Que fulanito dijo esto. Ah, no, yo voy a atrapar a fulanito en Semana Santa. No, tú quieres atrapar a fulanito, hay tiempo todavía, vete, mángalo ahora. No espere Semana Santa. No espere Semana Santa y resuelva lo que tengan que resolver ahora. Se está haciendo todo lo correspondiente para que los Gagás salgan en armonía, en paz. Los dueños de Gagá, dueña de Gagá, no se lleven de chimoteo de gente le dijo, que gente está hablando, que fulanito dijo. No, 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 hay tiempo para resolver. Si hay que hacer reuniones, hay que ir a, vamos a decir, a Santiago, yo estoy dispuesto. Con tal de que haya paz y haya armonía, no se lleven de nadie. No se lleven de que el fulanito dijo. Cada quien conoce su compromiso y sabe lo que tiene que hacer. Claro, claro, Luisa, Miguelina. Nosotros no podemos estar de que una vaina que todo el mundo está esperando un año, tres días. Entonces, de que, ah, no, que no podemos salir porque hay limitaciones, porque fulanito hizo un lío. No, no, no. Si usted tiene algo personal, vaya resolviéndolo desde ahora. Llame a fulano y mátense con fulano por ahí escondido, donde nadie lo vea. Pero no esperen donde hay un público masivo que salió con compromiso. Que salió que de lejos apoyar tal Gagá, no, ahí es que lo voy a atrapar, eso es cobardía. Real, eso es cobardía. Usted es guapo de verdad, mátense en una pieza de caña, escondido los dos, a ver si es verdad que ustedes son guapos. Sea quien sea. Y que, ah, no, yo sí soy guapo, pero coño, a usar el público. No usa el público, vete tú y fulanito, tú y fulanita, que se tienen tirria. Tírense por una pieza de caña de esa y de esa en bacanísimo. Sí, de ese. Oye, para que usted vea, di que sí. Di que. No, señores, ya estamos hartos de que nos desbaraten los Gagá, de que todos los años tengamos que hablar. Por favor, vamos a ver la Gagá con moderación. Marta, el público te aclama. Señores, por ahí viene Santa Marta. Ay, Dios mío. Buenas tardes una vez más y gracias a todos los seguidores por apoyarme siempre en esta causa a favor de nuestra cultura, nuestra religión, nuestro Gagá. Y estamos activos. Ustedes saben que lo que estamos haciendo aquí es concientizando, simplemente. No queremos que haya altercado, que haya víctimas. Nosotros, esta tarde, si ustedes se fijan, después que salió Gueto, concientizando a la gente, ya esa vaina de que a fulanito le tiraron un polvo, ya eso no se usa, todo el mundo lo que está en bacanería. Todo el mundo lo que está en bacanería, fíjense para que usted vea. Andar con su viejo wiki, hacer su lío para bailar su Gagá, entonces después dije que no, que tú no puedes ir a San Pedro, dije porque en San Pedro tú hiciste un lío. No, hombre, no, vamos a dejarnos eso ya. Somos gente civilizada y vamos a demostrárselo al mundo. Recuerden que se está haciendo todo lo imposible para que podamos gozar y bailar Gagá tranquilo.
Pero nosotros como seres humanos debemos poner nuestra parte. Nosotros debemos hacer nuestra parte. No podemos decir llevarnos de que, ah, no, que no. No le digo que vamos a quitarle la esencia al gagá. Cada quien ande con su magí. Vamos a preparar como se debe, pero con moderación. Montero, dame la luz, ¿qué es lo que? Todo perfecto, mamá. Correctamente. Alessandra, dámelo. Señores, oigan lo que pasa, es que ya todos los años hay un altercado y eso es lo que no queremos. Todos los años pasa algo y eso es lo que no queremos. Todos los años pasan algo donde nosotros somos personas adultas y podemos evitar eso. Nosotros podemos evitar esa vaina, no podemos estar en guerra entre nosotros mismos. Después que se acabe en Semana Santa, yo he visto gente que han peleado, viven a dos casas, tienen el año entero viéndose. No saben el sacrificio que el dueño gagá hizo para sacar su gagá. No saben qué lío hizo, qué empeñó, qué no empeñó, a quién le pidió. Ah, no, vienen a pelear dentro del gagá. Vaya a matarse, cojan pies de caña, borojoy, como se dice. Vayan por un borojoy de eso y desen durísimo. Pero, gente, lo vamos a tachar como ridículo. Este año van a venir, no es para que la gente ya vayan concientizándose. Lo ridículo. Los que se portaron bien. El gagá que sonó bacanísimo. El gagá que más gente tuvo. Porque llega un momento de cada quien se vaya poniendo de su parte. Exacto. Cada quien vaya cumpliendo su rol. No es de que, ah, no, fulanito que vino. No. Vamos a ser personas civilizadas. Vamos a ser gente civilizada. Gente salen de Estados Unidos, de Europa, haciendo sacrificios y que para que le vengan mucho un pie a un gagá. Por Dios, ya eso no se, ya eso no debe usarse ya. Ah, no, fulanita salió de Miami y le quitaron un ojo, le sacaron un ojo un gagá peleando. Ay, Jesús. No vuelve más. Jesús, Dios líbranos. Entonces vamos a hacer la vaina bacana, vamos a darnos calor, vamos a darnos armonía, vamos a darnos respeto. Vamos a querernos entre nosotros, que la religión es de todos nosotros. Señores, discúlpenme, son muchos mensajes, déjame ver. Arelis, bendiciones. Rafael Antonio, bendiciones, bro. Ingrid, bendiciones. La Montero, dame luz. Correctamente, cada quien está haciendo su diligencia y debemos tener responsabilidad. ¡Uepa! Señores, estamos en vivo. Mira. Señores, estamos en el patio de Santa Marta, miren. Esperen que venimos con una bomba. Una bomba, necesito que todos ustedes estén ahí conectados porque puedan escuchar lo que va a decir mamá. Tú sabes que eso conlleva una producción, entonces estamos preparando. Para los que nunca han venido donde Santa Marta, este es el valle de ella. El centro espiritual, como decimos en español. Aquí hay todo tipo de sacrificio, aquí hacemos de todo. Mírenlo ahí, señores. Ya mira, bendiciones, mi amor, ¿cómo tú estás? Señores, como le estoy diciendo, no es cosa de que para que los dueños gagá se apechen, al contrario. El que no quiere guerra, el que no quiere controversia en su gagá, va a apoyar lo que estoy diciendo. Tenemos que unirnos. San Luis, mira, ya Santa Marta con San Luis están unidos. Mondifé y San Luis están unidos para los que no lo saben. Mondifé llama a Bleu, mi papá. Bleu llama a Mondifé, mi hijo.
porque Mondifé reconoce que siempre salió en ese gagá, salió más de 10 años, entonces los méritos están ahí, los numeritos están ahí. Entonces ustedes, señores, dueños de gagá, el restante, vamos a hacer la paz. Esa vaina de que gano que fulanito tiene que ir a matarse con fulanito, mentira. Ustedes quieren matar, estamos todavía, ¿cuánto? ¿Hoy estamos a qué? Hoy estamos a 16, hoy estamos a 16. Hoy estamos a 16, todavía tú tienes casi un mes para tú apuñalearte y hacer lo que tú quieras fuera del gagá donde no haya gente. Digo, porque hay unos guapos que en los gagá que quieren de que hacer vaina. Déjenme la chelcha ya, que eso se acabó. Nosotros lo que estamos en paz. Estamos en bailar gagá y que todo el mundo llegue sano y salvo a su casa. Que si fulanito se le pinchó una goma y tal gagá está pasando cerca, ven acá fulano, ven. Yo tengo una respuesta si tú no tienes. Vamos a apretarte esta en lo que tú llegas. Que fulanito se le acabó la gasolina, no vamos a criticar eso. Fulanito, mira, tú que estás en la guagua, vete, ayuda a fulano y ya se acabó, vamos a ser unidos porque somos seres humanos. Somos seres humanos y nosotros necesitamos de cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes necesitan de nosotros. Si nos unimos, la cosa se da mejor. Está bien, cada quien va a hacer su esfuerzo para que su gaga salga bonito, para que su gaga salga bien, pero vamos a respetar, porque el público que lo sigue a ustedes son seres humanos y dejan familia detrás. Cuando yo estoy por ahí en gagá, esos teléfonos, gente que no están en los gagá, viven llamando para saber cómo uno está, cómo está saliendo todo. Entonces, significa que tú tienes gente que se preocupa por ti. Al igual que la mayoría, que todo el mundo. Yo creo que si hay 100 gente, tal vez una sola gente, nadie le importe lo que haga, pero ya esos 99... tienen gente atrás que le preocupa, que dejaron hijos, pagaron para que le cuiden sus hijos. Entonces, ¿van a pagar y qué por su muerte? No, vamos a dejarnos de eso. Vamos a dejarnos de eso. Vamos a dejarnos de eso, vamos a salir en familia. Se lo estoy avisando un mes antes, prácticamente. Un mes antes. Vamos a salir en familia porque viene mucha gente de fuera que no viven aquí en el país. Muchas personas vienen a divertirse. Entonces, mientras van pasando los líos, se van desencantando. Vamos a tratar de rescatar a esa gente y a callarle boca a las autoridades que dicen que nosotros somos unos locos. Vamos a callarle boca. Cuando yo estoy hablando allá en las reuniones en Santo Domingo, ellos dicen, pero cónchale Giovanni, pero es que yo entiendo, pero es que pelean. Yo le digo, oye, y eso no va a pasar. Entonces nosotros tenemos que darle un tapaboca con humildad, con respeto, con amor, con armonía. Nosotros podemos porque en los prillés nosotros nos encontramos y nos saludamos. Entonces, di que un gagá, no, dos gagá no se pueden encontrar, di que porque se van a matar. No, eso es mentira, hombre. Eso está en la neurona del ser humano. Claro, Yaniri. Nosotros lo que estamos en unión. Melvin Marrero, mi bro, ¿qué es lo que? Usted este año va a gozar con San Luis. Imagínate que en año pasado tú te habías pasado con San Luis, no iba a poder gozártela. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Moreno no va a salir este año, o si va a salir, no ha anunciado. Si no sale, los muchachos pueden irse a cualquier gagá a gozar, pero si se habían pasado con otro gagá, ¿cómo lo iban a hacer? Esos son los puntos que yo le estoy diciendo. Uno nunca sabe, uno dice, ah, no, yo voy a morir en tal gagá. No, uno no sabe. A veces tú dices que no va a salir en este gagá y de repente pasa un problema, tienes que irte para otro gagá. En unión. Yo, por ejemplo, yo soy de todos los gagá, de todo, malo, bueno, sin dinero, con dinero, no importa, yo soy de todos los gagá. Todos los gagá yo me los gozo porque, aparte de que hay seres humanos que lo están haciendo, son de los misterios y cada quien hace su sacrificio para sacar su gagá. Maisy López, tenemos a la ingeniera Dalila Brito. Bendiciones, Dalila. Chulón. Claro, mi gente, señores, nosotros no estamos volviendo locos los seres humanos. Mira, ahora mismo no hay gagá y uno, ¿dónde uno está? En todos los lados uno se lo goza. En todos los lados uno se lo goza, señores. Por ahí viene Santa Marta y estamos en vivo.
en todos los lados uno se lo goza. Entonces, de que estamos en los prillés, estamos en una fiesta de palo, de que, ah, no, todo bien. Nos encontramos en la discoteca, todo bien. Ah, no, dos gagas no. En dos gagas que tú y yo no nos podemos ver. En dos gagas tenemos que matarnos, eso es mentira. Eso es mentira, es hora ya que esta vaina se salga de la mente de la gente. Es hora de que el gagá ya sea una tradición normal. Como ir a donde la Virgen, porque donde la Virgen se encuentra y se portan como seres humanos. Con respeto, se respetan uno con otro. Ah, no, yo vi a fulanito donde la Virgen. ¿Y qué pasó? ¿Le tiraste? No, no le tiré, nos saludamos. Entonces, ¿por qué en tu gagá, donde tú tienes una manada de seguidores, de gente, fanáticos, que tienen un público masivo, tú quieres faltar respeto? No, no lo hagas, no lo hagas. Cualquiera que lo haga no voy a estar de acuerdo. Porque yo entiendo, aparte de que tú estás haciendo tu compromiso, tú tienes seres humanos que andan contigo, que tienen compromiso con sus seres queridos. Dejaron sus hijos, vuelvo y lo repito, lo voy a repetir mil veces. Dejaron sus hijos, su familia, su tía, su papá, su mamá, todo el mundo dejaron. Entonces no lo haga. No lo haga, vamos a respetarnos ya. Es hora de que ya el gagá sea algo armónico, que la gente lo vean bien. Que un niño cuando ve un gagá en la calle no ponga en su mente automática, ahí viene problema. No, 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 esos son la gente que le dan alegría al mundo. ¿Tú sabes a la gente que nosotros alegramos? A la gente que nosotros le llevamos alegría. Cuando un gaga está bien, coplado, como a la gente le gusta, eso es algo bacano. Se lo gozan las mujeres, los tigres, los viejos, la vieja, la guaguaguá, todo el mundo se lo goza. Ay. Ana Lidia de Asa, bendiciones.